¿Qué? ¡Anda, cachorrita! Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtía en la ruta de Sik, el rey de Bastoni. Y bueno, recordemos un poquito que, pues, Sandy ya llegó a la ciudad y ahorita estamos en la reunión con York sobre los movimientos de la reunión de mañana. Bueno, más bien de unos días, todavía faltan unos días. Y creo que Shin ya le contó a Sandy lo que ha pasado desde que él llegó. Pues a darle duro a esta plática. Nos quedamos con Sandy diciendo, ¿con qué eso pasó? Sandy, que comenzó a poner un rostro tenso a medio camino de la conversación. Ay, aguántenme un momento. Ok, ya, volví. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Sandy, que comenzó a poner un rostro tenso a medio camino de la conversación, aún así escuchó con atención hasta que Shin terminó de hablar. A fin de cuentas, no pasó nada. La prueba de ello es que estoy aquí. Da una palmada en su regazo con un simple gesto. Fui demasiado lejos e imprudente, pero creo que eso fue una pequeña cosa para las personas superiores. No te castigaron o regañaron, ¿verdad? 多少不愉快な思いをしたくらいだ。それも俺自身のせいだしな。 No pasó a más de solo sentirme un poco incómodo. Fue mi culpa. そっか. Ya veo. De esa manera, Sandy guardó un momento de silencio. Seguramente tiene algo que quiere decirme, pero se ve que no sabe si decirlo o no. A pesar de mostrarse con tal pretensión por un tiempo, repentinamente soltó unas palabras sorprendentes. Erakattane, sí. Fuiste increíble, Shin. ¿Eh? ¿Eh? Sono otoko no ko ga dou naru ka wa ore ni wa wakaranai kedo. Demo Tampoco sé qué habrá pasado con ese niño, pero tú no dejaste que él muriera. Shin dake wa nan no sontoku mo naku kabatte kureta. Sono koto o shittara, kitto sono ko mo ureshii to omou yo. Solo fuiste tú quien se atrevió a protegerlo a pesar de no conocerlo. Si ese niño lo supiera, estoy seguro de que se sentiría feliz. Sandy. Unas manos vacilantes se estiran y tocan la cabeza de Shin. Oh, ya todos sabemos que Sandy es un amor. Ya lo conocimos en su ruta. Qué tierno. Me sorprendió el acto repentino. Por lo general, no. De hecho, Sandy nunca había hecho algo como esto. No sé cómo reaccionar ante estos gestos tan amables que está poniendo y que suele poner cuando está tratando con los niños del orfanato. Así que estoy algo confundido. Sandy. ¿Sandy? 強くなったんだね, Shin-wa. Shin, te has vuelto fuerte. Al escuchar esas palabras, me doy cuenta de algo por primera vez. ¡Oh! Tenemos un flashback. Recuerdo lo que pasó aquella vez en el orfanato cuando era un niño. No pude proteger a mis amigos porque no tenía poder. Solo podía esconderme a mí mismo y mi deseo de ayudar. Él me perdonó por lo que pasó en aquel momento. En lugar de que alguien más lo compensara, fue Sandy quien lo hizo.
sí. Shin ga Shin mo fushi de yokatta. Shin, realmente me alegro de que también estés bien. Sin querer, su voz filtrada sonó un poco quebradiza. Yondai kaigi. La reunión de los cuatro. Nani goto mo naku owareba ii ne. Espero que termine sin que pase nada. ¿Qué te puedo decir, Senri? Yo creo que algo va a pasar ahí, queramos o no queramos. Jigsama. Y Leo es el que acaba de hablar. Leo. Jigsama. Sí. Shisurei itashimasu. Imashigata, Aizen ga modorimashita. Perdone la molestia. Acaba de volver a Aizen. Sore de Rei no shounen. Yahari. Y sobre el niño de antes, como lo supuse. Kesareta ka. Fue eliminado. Ay. Sí. ¿Qué? ¿Eso quiere decir que mataron al niño que intentó atentar contra la vida de Zeke? ¿Sí lo mataron? Ay. Yo no sé, pero yo no creo que el niño haya querido matar a Zeke, sí, porque sí. Alguien debe estar tras de ese niño. Es una lástima que era inocente, pues bueno. Sigamos. Sōtei no hanii da. Sawagu hodo no koto dewa nai. Era lo que se esperaba. No es algo para que alarmarse. Sore ni osoraku wa ano otoko no dokudan daro. Yatsu wa kanchi shite inai to mita. Aruiwa, mite minu furi de itaka. Seguramente fue obra de la arbitrariedad de aquel hombre. Vio lo que pasaba o simplemente fingió no ver lo que pasaba. ¿Miogonichi no bansankai wa dou nasaimasu ka? Kuo-ryūo to no kōjintekina kaidan wa sono hi dake ni narimasu ga. ¿Qué hay de la cena de pasado mañana? Aunque solo tendrá una reunión personal con el rey de Korri ese día. Wazawaza Haatsu made kitan da. Shokuji kurai tsukiatte yattemo kamawanai. Se toma la molestia de venir hasta acá. No me importa acompañarlo a comer al menos. Oshokuji dake de sumu to wa omoenai no desu ga. No creo que todo acabe con una simple comida. Fuontona hanashi ni narisou de areba, omae ga tomeo. Si comienzo a hablar sobre cosas irrazonables, deténlo. ¿Dono yo ni? ¿Cómo? Yatsu no mae de supu zara o hikkuri kaesu, toka? ¿Como voltear su plato de sopa frente a él o algo así? Sí, no sabía que tuviera sentido del humor. Tantito, que mi compu se iba a apagar. ¿Quién hubiera esperado que ese broma esté bien? ¿Eh? Anshin shiro. Osoraku sono hitsuyou wa nai. Tranquilo. Probablemente no será necesario hacer. Omote datta hanashi ni naru you nara. Mushiro saiyaku no jitai wa kaihi sareru to itte ii. Si la conversación llega a ser sobre algo ligero, se puede decir que se ha evitado lo peor. Jigsama. Jigsama. Hyōmen ka suru no nara, inbou wa inbou tarienai. Si va de frente, entonces no será suficiente enfrentar el yin y el yang con solo el yin y el yang. Quizás esto es decir con eso, sí, no entendí. Continente Alderaan. Con múltiples islas y un gran lago, esta tierra está a merced de un destino misterioso que continúa hasta el día de hoy. ¿A una descripción sobre el continente en el que estamos? Hace unos 2000 años,
El continente ciertamente estaba escuchando los pasos de su destrucción. Sin embargo, a pesar de estar al borde de la destrucción muchas veces, las personas sobrevivieron, aumentaron y volvieron a convertirse en los señores de la tierra. Hubo un milagro involucrado. Algunos dicen que fue una coincidencia y otros dicen que fue un signo absoluto de existencia. Sin embargo, su origen sigue sin ser claro. Un hombre con marcas en la mano derecha que apareció de la nada. Revivió el continente en decadencia. Esa persona, con un concepto diferente, viene a ser llamado como la persona absoluta de la salvación, conocida como Rey. Una existencia misteriosa que aparece y desaparece, desaparece y aparece de la nada. Solo había una prueba que convertía al rey en un rey. Esa prueba aparece en el dorso de la mano derecha y en forma de una marca, que después fue conocida como, que después fue conocida por las personas como la marca del rey. Cuando su poder como rey se debilita, el escudo real desaparece y emerge en la mano derecha de otra persona. Es incierto que no sea heredado por la sangre y repita el flujo. Sin embargo, el tiempo ha pasado y después de unos 1000 años... En la historia, algunos han intentado claramente dejar su huella. El nombre de esa persona es Yuk. Creó un grupo encabezado por él mismo. Quarry, un país nacido por Yuk. Tomando el nombre del primer rey, el año de la construcción de la nación se llamó Era Yuk. Actualmente es un país conocido como una de las 4 potencias principales y es el primer país en tomar su forma. Al mismo tiempo, los reyes que también emergieron en varios lugares reclamaron su respectiva nación. Luego, durante cientos de años más, el continente fue afectado por una feroz batalla. En ese momento, la gente sabía que ya no podía seguir existiendo una nación sin un rey. Las naciones pequeñas y dispersas se integraron gradualmente a las naciones que tienen reyes. Naturalmente, algunos países remotos insistieron en la autonomía y trataron de proteger la tierra y la cultura antiguas hasta el final. Sin embargo, era solo cuestión de tiempo antes de que fueran devorados por las grandes potencias. En el año 900 de la era Yuk, el continente deja 4 vencedores y acaba con casi toda la batalla. Quarry fue el que reinó durante más tiempo y se convirtió en una pesada cadena del continente. Creus es un país fértil, bendecido con recursos y tierras. Bastuni, que conquistó muchos países vecinos y se convirtió en el ganador de la guerra. Más bien, Bastini fue el que conquistó muchos países vecinos y se convirtió en el ganador de la guerra. Diamante es la nación más joven en estar a la par de las naciones grandes, con tecnología innovadora debido al alto crecimiento cultural. Las últimas naciones que aún existen son los reyes que las poseen. Ya cerca de cumplirse 1 milenio, solo quedan 4 potencias principales en el mapa.
cuatro naciones con cuatro reyes. Es poco probable que el esquema vuelva a cambiar durante los últimos 100 años, dijo el historiador, y todos creyeron sin duda, sin lugar a dudas. Un antiguo rey sin sucesor se genera constantemente en torno al poder, y las antiguas naciones remotas a menudo se rebelan. Aún así, se pensaba que las cuatro naciones debían involucrar poco a poco, mientras sostenían al jefe de Estado durante el gobierno del rey, y llegar a una reconciliación poco a poco. Sin embargo, la madurez del continente se vio obstaculizada por un incidente ocurrido hace 50 años. Se dice que fue provocada, o tal vez no. Todavía se dice que fue por una mala conducta política y un fenómeno agnóstico. Código Sith. La tragedia desde el inicio de la era continental ha sacudido los destinos de cada uno de los cuatro países. Ok, a ver, por lo que entendí en esto de la historia, se podría decir que el primer rey en el mundo fue ese tal Yuk. Y esa persona Yuk, que tenía la marca del rey, a ser la más poderosa, formó el país de Korri. Es decir, el país más viejo de todos sería Korri, el primero haber sido creado. Y después viene una descripción de cada uno de los otros países. Y menciona también que ocurrió como una especie de catástrofe que hizo que todo cambiara, ese tal evento llamado Código Siri. Bueno, eso es hasta el momento en que he entendido en esto de la historia. ¿Ah, que nada más era eso? ¿Shin? Shin, ¿okiteru? Shin, ¿estás despierto? Ima iku. Ahora voy. Ohayo. ¿Mo ikeru? Buenos días. ¿Ya estás listo? Ah. Sí. Chotto hayakatta kana. ¿Vine un poco temprano? Ya, ii. Iko. No, está bien. Vamos. Sí. Shin y Senri salieron del dormitorio. Aún no hay rastros de los soldados. Los nervios de las personas me llegan siendo tan temprano por la mañana. あそこに屋台があるね. Ah, allí hay un puesto de comida. ¿Nanda? ¿Are? ¿Mitakotonai? ¿Pan? ¿Qué es aquello? Nunca había visto algo así. ¿Es pan? ¡Pan! ¡Mi pan! ¡Mi pan! ¡Mi pan! ¡Mi pan! Perdón, qué chorrito, pero se me viene esa canción de pan que nada más dice ¡Mi pan! ¡Sí! Ya saben, cualquier palabrita se me vienen canciones en ella. Ah, bueno, ya sigo. Un paño de tela delgado parece estar cubriendo una forma cilíndrica que parece estar hecho de harina. Nunca había visto algo así en diamante. Hay varios clientes en los puestos de antes, pero no parecen ser personas de por aquí. ¿Asoko ni suru? ¿Quieres ir ahí? Sí. Shin wa hontou ni shiranai mono taberu no nigate da ne. En verdad que se te da mal el comer algo que no conoces, Shin. Si ya lo sabes, entonces ¿para qué lo llevas? Pero bueno, mi chorrita, le vamos a dejar hasta acá.
Creo que la siguiente parte que viene es cuando almorzamos con Sandy, cosa que vimos en la ruta de él. Pero no lo voy a adelantar, lo voy a seguir. Voy a seguir corrido, porque pues, como ya tiene mucho tiempo desde que vimos esa escena, es mejor no saltarme e ir normal. Para que luego no resulten confusiones a la hora de adelantar, ¿ok? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. Y recuerden, mi paz.